noches, bienvenidos. A través de la televisión pública vamos a vivir una nueva entrega, la tercera entrega de los premios Construyendo Ciudadanía en radio y televisión. Bienvenidos todos. Estamos aquí en el Auditorio Manuel Belgrano del Ministerio del Exterior y Culto y por supuesto que a través de Canal 7, a través de la pantalla de Canal 7 y con un premio creado por el AFSCA, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un premio que es muy importante porque homenajea a todos y a todas los comunicadores de radio y televisión que día a día ponen su mejor esfuerzo en pos de la construcción de un país más justo y solidario. Esos comunicadores que a lo largo y a lo ancho del territorio de la República Argentina apoyan y fomentan la independencia informativa, el pluralismo y la diversidad cultural a través de producciones comprometidas con la redistribución de la palabra y el fortalecimiento de la democracia. De eso se trata la construcción de la ciudadanía. El premio Construyendo Ciudadanía en radio y televisión también se destaca, y hay que decirlo, por la composición de su jurado. El mismo estuvo representado por tres tipos de instituciones. Por el Estado, al igual que en otras emisiones, estuvieron la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Secretaría de Cultura de la Nación. Por los organismos de derechos humanos, están allí presentes Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo. Y por los trabajadores de la comunicación y la cultura, la Asociación Argentina de Actores, Argentores, Directores Argentinos Cinematográficos, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, Sociedad Argentina de Locutores, Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, SAGAI, Sindicato Argentino de Televisión y la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Todos ellos serán los encargados de entregar las distinciones correspondientes. Antes de dar comienzo a la entrega de los premios, propiamente dicha, le vamos a pedir por favor que se acerque y que nos dirija unas palabras a Gustavo Bulla, quien es el director nacional de Supervisión y Evaluación de AFSCA. Buenas noches. Bueno, gracias por empezar a la presencia de todos los miembros de este jurado excepcional que tiene este premio y a los premiados. Como decía Gabriela, esta es la tercera edición de los premios Construyendo Ciudadanía en Radio y Televisión, que los iniciamos en el 2009 en el todavía CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, y cuando los entregamos estábamos ahí de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta oportunidad, este premio en sus anteriores ediciones fue entregado a Televisión Abierta y Radio AM y FM de todo el país. En esta oportunidad hemos incorporado, que seguramente va a ser en el bloque final, un reconocimiento especial para algo que viene ampliándose y llegando a todo el país de una manera muy importante, de tal forma que en poco tiempo más va a revolucionar el panorama audiovisual argentino, que es la televisión digital abierta. Por primera vez vamos a estar premiando a dos señales que se están viendo, ya varios millones de argentinos la pueden ver y seguramente el año que viene la televisión argentina, en este año que acaba de cumplir 60 años desde su primera emisión, en el 17 de octubre, por primera vez el sueño de la cobertura total del territorio está cada vez más cerca a través de la televisión digital abierta. No solo los argentinos hayan nacido donde hayan nacido y vivan donde vivan, no solo van a poder acceder a una televisión abierta y gratuita, sino con una calidad que ya está siendo disfrutada en muchos lugares. Así que bueno, simplemente agradecerles a todos y bueno, y empezar con la ceremonia, que es lo más importante. Comenzamos, gracias Gustavo. Vamos a
a pasar a la parte central de esta noche, que son los premios Construyendo Ciudadanía, que se entregan a producciones de radio y televisión abiertas emitidas entre noviembre de 2010 y octubre de 2011 con la intención de fomentar el federalismo. Se han organizado 4 categorías: Radio AM/FM Zona Provincias, Radio AM/FM Zona Metropolitana, Televisión Abierta Zona Provincias y Televisión Abierta Zona Metropolitana. Asimismo, y por decisión del jurado, este año, como decía Gustavo, se va a entregar un premio especial a la denominada TDA, Televisión Digital Abierta. Y ahora pasamos entonces a recibir a los distinguidos, a los ganadores, en la primera de las categorías esta noche, que es Televisión Abierta Zona Provincias. Y vamos a premiar a Historias de Corrientes, LT80 Canal 13 de Corrientes. Es un ciclo diario que lo hace el historiador, periodista y escritor Juan Carlos Raffo. El programa cuenta las memorias de personas y lugares que dieron origen a la provincia de Corrientes a partir de la narración de los momentos más importantes de su historia. Claudio Schiffer, miembro del directorio de AFSCA, entrega esta distinción. Historias de Corrientes se propone revalorizar la provincia otorgando un lugar especial a la difusión de su historia y su cultura. Iniciando sus estudios en Mercedes y luego los continuó en la ciudad de Corrientes. Más tarde pasó a San Juan. El aplauso y la distinción para Historias de Corrientes, LT80 Canal 13 de Corrientes. Vamos a compartir ahora el momento para recibir a la gente de Integrándonos, LB82, Canal 8 de San Juan. Entrega Eduardo Antonio Swain, vicecanciller de la Nación. Integrándonos es un programa realizado íntegramente por estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli de San Juan, constituyendo un verdadero ejemplo de televisión integradora. El ciclo tiene como objetivo potenciar el desarrollo de aquellos ciudadanos que tienen otras capacidades, facilitando su integración social. El programa es conducido y realizado por personas que presentan distintos grados de discapacidad intelectual. Integrándonos promueve y fomenta valores sociales y la integración ciudadana. El aplauso para ellos. Bueno, la verdad es que para nosotros es un gran sueño, porque no sabíamos que íbamos a tener este gran premio. Y en primer lugar, nosotros como un gran equipo, la mayoría se quedaron en San Juan, como verán somos de San Juan, y le damos muchísimas gracias a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque Él nos ayudó para tener este premio, para poder llegar acá a Buenos Aires. Y gracias le doy a los que nos entregaron el premio, el AFSCA. Y gracias a la gente que nos recibió. Y la verdad que estamos muy emocionados. Gracias, feliz año nuevo y una hermosa Navidad. Gran aplauso para Integrándonos. Para entregar el siguiente premio, le voy a pedir por favor que se acerque al escenario a Alejandro Ruiz, secretario de prensa de SatSaid, y vamos a conocer por qué se lleva esta distinción Apuntalando Tradiciones, que es un programa que rescata las expresiones culturales del pueblo patagónico desde las costumbres, músicas y prácticas cotidianas del hombre de campo. De esta manera, el programa le da un sentido actual a las identidades culturales y al folclore popular. Es el premio Apuntalando Tradiciones, LU85, Canal 9 de Río Gallegos, Santa Cruz. Adelante, vengan a recibir su premio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un programa más de Apuntalando.
Bueno, buenas noches. Ante todo, el agradecimiento a este jurado por excelencia. Nosotros que venimos del interior, de las periferias de la patria, realmente nos honran con este premio, sentirnos un poco integrados a lo que es la radiodifusión y la televisión federal. 22 años de lucha seguramente para llegar a obtener un premio. Va dedicado, por supuesto, a mis hijos, a Juan Marco, a Estefanía, a Constanza, a mis nietos, a mis hermanos, mis sobrinos, pero sobre todas las cosas, a cada puestero, a cada mensual, a cada por día, esos héroes anónimos que no tienen la posibilidad de estar acá. De 1921, recién ahora, bajo la presidencia de la compañera Cristina Kirchner, se ha, de alguna manera, reivindicado la tarea del hombre rural. Para ellos, este premio. Gracias. Más aplausos y más distinciones. Y le vamos a pedir, por favor, que se acerque para entregar el siguiente premio a Pedro Lanteri, quien es el director de radio de Las Madres, por Madres de Plaza de Mayo. Pedro Lanteri va a entregar el premio a Más Vale Tarde de Córdoba. Hay que decir que el estilo de Más Vale Tarde se basa en el humor irónico como recurso fundamental para analizar en profundidad la actualidad nacional y local. La ironía en tanto distanciamiento crítico sirve para poner en jaque los discursos naturalizados y transmitidos desde los medios de comunicación provinciales. En ese sentido, este tipo de humor permite que se llegue a una franja más amplia, acercando una mirada política y social del presente de manera descontracturada, atractiva e irreverente. LB80, Canal 10 de Córdoba. Córdoba, Más Vale Tarde. Buenas noches. Gracias, AFCA. Quiero agradecer fundamentalmente a los SRT Multimedios de la ciudad de Córdoba, el Canal 10, a la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Escoto, al subdirector, el director del canal, Esteban Falcón, quien está hoy con nosotros, Eugenio Monti, todas las autoridades que nos ayudaron a hacer lo que queríamos hacer y a confiar en lo que hacíamos. Y fundamentalmente quiero agradecer a los productores de este ciclo, José Hermida, Adrián Garéis, Paula Masmas, Cayo Lamberti y Rocío Renzi, que es un gran equipo que, bueno, sin productores todos sabemos que la televisión es de ellos, digamos. Gracias, bueno, gracias a todos los que nos permitieron también. Somos Telmi Nancy, es como develar quién es Bruno Díaz, pero gracias a Cecilia Zahir y a todo el equipo de Bajada de Línea, a toda la gente de Radio Nacional, a María Ciobaneve, Vicente Muleiro. Este premio es para Eve Bonafini. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo quiero agradecer particularmente a AFCA por el premio que nos distingue esta noche, pero quiero agradecer también, digamos, a todo el Gobierno Nacional y al Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, que con su apoyo decidido nos permitió rescatar a este medio público universitario del olvido y del atraso tecnológico. Quiero agradecer particularmente a ese apoyo que hemos recibido desde todo punto de vista, que nos ha permitido soñar no en cómo pagar salarios, sino en cómo programar y generar una agenda informativa y de contenidos para la sociedad, dejando de lado el loteo de espacio, dejando de lado la entrega de los canales públicos a los contenidos privados o a las iglesias electrónicas. Este es el rescate que ha hecho este Gobierno Nacional con todos los medios públicos. Y quiero agradecer a eso, quiero agradecerle también al Inca, que ha hecho un trabajo enorme con sentido verdaderamente federal, con los concursos de producción audiovisual que han sacado con el Consejo Asesor, y particularmente también a Ministerio de Planificación de la Nación, que nos permitió, con la llegada de la televisión digital, crear desde este espacio universitario el primer canal de noticias del interior del país y el primer canal de noticias público de la Argentina. Muchas gracias. El aplauso para Más Vale Tarde de LB80, Canal 10 de Córdoba.
Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a continuar con más de la entrega de los premios Construyendo Ciudadanía por la Televisión Pública.